siento que Andrés lo está llevando de una manera más realista, no tan romántica, más fría. No sé. Siento que no están en la misma sintonía. Pero ambos tienen el mismo interés. O sea, No, no según. siento que. Siento que No. Mare tiene mucho más interés en él que él en ella. Yo se lo dije hoy en la comida, Mare. Yo no niego que Andrés te quiera, porque se ve que te quiere. Pero él no está enamorado de ti. Tú estás muy enamorada de él. Miguel y Andreina. A ver, según lo que me han contado, sí, Miguel tenía. A ver, no, me voy a ir directamente por la dinámica. Ah, Miguel es un hombre de detalles. De muchos De muchos detalles. detalles, bastante creativo. Ahora parece ser. Sí. Y no voy a mentir, me parece un tanto raro que de la nada esté así tan de golpe, tan decidido. A todos nos parece raro. Pero bueno, él es el que sabe lo que siente. Sí, él es el único que sabe, la verdad. Sí. Y bueno, creo que la dinámica de ahora de ellos es Miguel dar toda su creatividad, dar todos sus detalles y Andreina hacerse la difícil. Sí, yo pienso lo mismo. ¿Sí? Ciertamente igual, así, tal cual. Heridas causadas por ti. ¿Hay una? ¿Dónde? Ya se fue. ¿Dónde? La bolita. Muy profundo, sí. Bien marcado. Yo creo, ¿sabes qué? Oye, estaba marcado ayer, lo que pasa es que no tenía la camisa. ¿Puedo dar una recomendación de cómo se puede curar eso? Toma. Un besito de Austin. Está bien. Pues fíjate, ya me tocó el codo, so yo creo que con eso es. No, yo creo que un besito. No, ¿Te molestaría? Es que no le pongas esa presión, por No favor. es presión. ¿Vos te gustaría que sane eso rápido? Sí, me gustaría que sane rápido. Como un besito tuyo, mira, así bien tierno se vería, ¿cierto? Sí, es súper. Sí, a pero ver, no veo nada aquí. Pero ella le. Ay, ¿no lo ves? No lo ves. Míralo, acércate. Ay, papi. Tiernito, tiernito. Quiero disfrutar este momento. Ambos lo van a disfrutar. Bueno, si ella lo accede, ¿por qué no? Un besito. Ahí, o sea, él quiere. Ahí está, mira. ¿Por qué no? Papi. ¿Por qué no? Ah, aquí. Aquí, ya lo vi. Aquí, ya lo vi, ya, mira. Qué rico. ¿Dónde más tenía? ¿Dónde más tenía? Ah, la espaldita. Ahí en la espaldita. Ahí está, mira. Mira, mira. Mira, 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 no hay nada ahí. Mira, mira, otro lado. Mira, mira, mira. Ahí es ahí. Es ahí, papi. Es ahí, papi, es ahí. Qué rico. Ay, me voy yo. He cumplido mi tarea acá. Siento que literal solo tenemos 2 semanas de estarnos conociendo, entonces como que. Sí, yo. ¿Qué quieren que avancemos más? Y igual fue una pregunta, no, no con. Así normal. Con tiempos. Okay. Sin hablar de tiempos, sino de cómo avanza o cómo avanzas. No, pero vamos bien, nos vamos conociendo súper bien. Sí, no, que yo te digo desde un principio que yo no estoy jugando ni a contrarreloj ni nada, o sea, está bien. ¿Quieres que surjan las cosas así naturalmente? Sí. Todo a su tiempo, que a esta altura lo que menos quiero forzar nada, o sea, que es feo forzar algo, o sea. No va por ahí, no va por ahí. Sí, te entiendo. No, igual pero igual fue una conversación de más así bien, o sea, con respeto. Y no, sí, te entiendo. Y para no, ellos querían entenderme nomás a mí y por ahí saber mi opinión. No, pero dile que íbamos lento igual. Pero con respecto a temas pasados, yo no opino, directamente no opino. Claro. Y es así. ¡Hable! ¡Oh! Ya, mira, ya mi ¿sí? querido amigo Austin sí. ya le curó una heridita que sí, tenía ahí, sí, ahí sí, de un besito. Sí, me dio un beso. Y también en la espalda. Yo no vi nada. De nuevo, por favor, para la demostración. Para la demostración. Bueno, mejor yo se lo doy a él porque está enfermo. A ver, dominante. Besito aquí y en la frente como si fuera un nené. Es un nené. Ay. Y en la frente, y en la frente, porque. Qué rico. Oh. Ya te puedo decir tranquilo. Es un payaso. Y yo te dije. ¿Qué pasa, rata? Rata. No, es una boletota. Dime. Disfruta el momento. Qué dolor de huevos es este señor.
Pero igual te quiero y lo sabes. Ah, no, 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 no te quiero, me caes bien. No me gusta acordarme de los sucesos pasados que pueden herir sus susceptibilidades. Entonces pierde cuidado. No pasa nada. Digamos que es como que borrón y cuenta nueva. ¿Qué te parece? Uh-huh. ¿Sí? Me encanta. De esa forma, lo que te nazca será sin presión y sin acordarte de, ah, tengo que, ¿me entiendes? Sí, yo sé que tres chicos no presión. Así es. Eso es muy bueno. Sí. Es muy bueno. ¿Qué opinas eso, de eso al respecto? Me encanta. Que me tomo mis tiempos. Él literalmente le estaba diciendo a las nenas y te lo había dicho por la sombra. Por mensaje. Por mensajes y por las sombras de mensajes. Que se siente bien. Y como que me da como que esas maripositas tontas. Y no, como que ay. Me hizo el cachete. Claro, esas cositas de. Y sinceramente no. Wow. Lo voy a decir. Ok, lo voy a decir. No había sentido eso, porque yo soy sinceramente, si siento que lo hago, pues lo hago y whatever. Pero nunca me he topado con alguien como tú. Me gusta eso. Me hace sentir especial. Lo eres. No tengo que decirlo para que lo sepas claramente. Tú también eres especial. No te quedas atrás. Never, baby. Never. Entonces, ¿no hay problema con el supuesto tiempo hostia? No, me encanta. Muy bien. Me encanta y pienso que es más interesante para ambos. A mí, sabes que eso me gusta bastante. O sea, hacerlo interesante, no hacerlo por hacer. Que sea natural, que si me fluye algo, pues lo hago. Siempre me he manejado así. Sí. No te voy a mentir, las ganas están. Pero tú me entiendes, yo respeto. Porque siento que sería una falta de respeto si te pongo en algún tipo de presión. No, olvídate. Si siento que tengo presión, te lo diría. Sí, yo digo las cosas como son. A ver cómo se desenvuelve y me dice que no me va a reclamar por nada, que yo no reclame nada. Entonces, no creo que una pareja se debería reclamar tampoco, pero sí siento que es como que si algo no te gusta que estés haciendo tu pareja, tienes que tener la libertad de decírtelo y no tienes que hacer un reclamo. Además de la libertad, todo el derecho, brother. No te olvides que es alguien con quien estás compartiendo tu vida. Punto. Y no tiene que por ende necesariamente entender. Hacer un reclamo. Está súper enojado. Sí. Lloraste, ¿no? Lograste, sí. Porque estás súper enojado. Por ese tema. No conmigo. Ah, por él. Al principio él dijo, no, si vas a seguir así. Pero es que ese niño se muere por ti. Yo sé que no quieres que te ponga presión. Pero es la realidad y por eso obviamente se enoja. Imagínate si él sintió todo lo que sintió cuando sintió que te afectó de alguna manera. También se sintió súper culpable. Y ahora tal vez está sintiendo como que chuta porque no estuve ahí como para decirle, hey. Eso es lo que yo estoy viviendo, puede ser una señal para ti de que está bien lo que estás haciendo. ¿De qué? De que está bien lo que estás haciendo. O sea, sí. Disfrutando el momento presente con Edgar. Es que, Mari, si supieras cuánto ha crecido mi todo. ¿Ustedes hicieron desde un ámbito diferente? O sea, sin rol. Por lo menos ahorita él tiene un rol en mi vida que no peligra, Mari. ¿Me entiendes? ¿Cómo que no peligra? No peligra, no es que vamos a terminar o algo por el estilo. Es un rol tan... Y yo sería incapaz de decirle, ah, es mi brother. No es mi brother.